de Buenos Aires. Y como les contaba, salió la tapa de la revista Noticias, que da cuenta de una investigación con habiendo detectado gran cantidad de plagios, copias, apropiación intelectual por parte de Javier Milei en sus libros del trabajo de otros economistas. Tomás Rodríguez es uno de los autores de esa nota junto a Juan Luis González. ¿Cómo andás, Tomás? Buen día. María, ¿cómo estás? Mucho gusto, muchas gracias por invitarme. Gracias. Bueno, contanos, ¿qué es lo que ya había sido acusado en otras ocasiones, ¿no? Milei, de citar sin atribuir. Milei había tenido en 2021... había salido en la plataforma Medium un autor anónimo que se llamaba Marcos Tullius, o sea, usaba el nombre del emperador romano, un artículo en el cual lo que hacía era, digamos, contrastar muchos fragmentos de muchas columnas de opinión que tenía Javier Milei en algunos medios, donde lo que hacía era copiar textualmente textos de autores canónicos de la economía y la política desde la perspectiva liberal, digamos, o sea, Henry Hazlitt, Ludwig von Mises, Murray Rothbard y algunos otros. Y casi todos eran autores que ya estaban fallecidos y eran como clásicos de esa literatura. En aquel momento surgió esa denuncia. Milei tuvo apenas unas palabras en relación a eso. Dijo que como eran textos de divulgación y columnas de opinión, por una cuestión de practicidad no estilaba citar, lo cual, bueno, es por lo menos llamativo como defensa. Entonces me ocurrió pensar, hablando con un amigo periodista, la idea de pensar si esto no era un modus operandi más que un descuido. Entonces, bueno, agarré el libro de él, Panderomics, y me puse a jugar, digamos, a copiar algunos fragmentos y buscarlos en Google, y para mi sorpresa encontré que había muchas derivaciones a textos previamente escritos por otros autores o en las páginas de algunas instituciones, como pueden ser la Organización Internacional del Trabajo, algunos blogs del FMI y, sobre todo, dos trabajos académicos, uno de ellos de Salvador Uribarri, que es un investigador mexicano, y otro que es de Antonio Guirao Piñera, que es un investigador de la Universidad de Murcia. Yo lo que hice fue contactar a estos autores, les expuse lo que había encontrado y a partir de habérselos expuesto, ellos me confirmaron que efectivamente esto era plagio, y uno de ellos, de hecho, Salvador Uribarri, no sé si hoy, a lo largo del día o el fin de semana, de hecho, en Noticias va a salir una entrevista que le hice después de haberle hecho la entrevista para la nota esta que salió. Estos son economistas, uno es mexicano, ¿no?, que vive en Londres, Son físicos, porque en realidad el libro Pandemonics era un libro de divulgación en el cual, en plena pandemia, lo que Milei un poco trataba de hacer era dar su perspectiva de lo que estaba pasando en relación a la pandemia, tanto en la economía que se iba a venir, con la crisis y los manejos que se estaban haciendo de la pandemia en ese momento. Y justamente hay varias páginas, no simplemente algunos párrafos, varias páginas de estos trabajos que son respectivamente la matemática de las epidemias y entender una epidemia, que son de estos autores. O sea, ¿son dos físicos que cuestionaban, por ejemplo, las cuarentenas? No las cuestionaban puntualmente, los trabajos no se han puntualmente cuestionado. De hecho, pasó una cosa muy interesante, que es que el trabajo de Antonio Guirao Piñera, que es Entender una epidemia, Milei copia una parte de ese texto, y lo que a mí me decía Guirao Piñera, que de hecho lo volcamos con Juan Luis González en la nota, es que no solamente copió un fragmento de su trabajo, sino que tergiversó el sentido original que tenía. Guirao Piñera lo que quería decir era que si no se controlaba, la epidemia podía llegar a ser muy, muy, muy tremenda desde la perspectiva de Guirao Piñera, y Milei trataba de decir todo lo contrario. Esto es lo que pasó. Ah, ¿y son cuántas páginas encontraste de plagio? ¿De estos dos autores o en general? De estos dos autores. Mirá, no tengo ahora contabilizadas, pero alrededor de 6 cada una tranquilamente. Ah, un copy-paste. Un copy-paste sí, brutal. Sí. ¿Literal o le cambia la redacción? Mirá, prácticamente literal, y cuando no había, cuando no era textual, era una o dos palabras cambiadas. De hecho, hay un caso interesante, que hay una página en la cual la mitad de esa página es el copy-paste de uno y la otra mitad el copy-paste de otro.
Ah, ok. Entonces, bueno, la pregunta sobre el plagio siempre es una pregunta relevante en términos de decir, bueno, Milei es alguien que está permanentemente citando a economistas que no son economistas mainstream, son economistas, digamos, de corrientes muy alternativas, y usa todas sus citas como gran fuente de autoridad respecto de sus diagnósticos, ¿no?, de las cosas. Entonces, sí. Si él es un gran plagio, digamos, o si parte de lo que dice es un plagio, también habla de, más allá del no de apropiarte de un derecho intelectual que no es tuyo también, te pone en cuestión, digo, si el tipo es un chanta total o si realmente tiene alguna idea solvente sobre la economía. Bueno, mira, justamente en relación a eso que decís, cuando estábamos escribiendo la nota con Juan, un poco lo que nosotros decíamos y coincidíamos en el enfoque era, a ver, las cuestiones de plagio siempre son cuestiones delicadas, digamos, en estos casos puntuales pareciera no haber dudas de que esto es un plagio. Ahora, los casos de plagio son casos bastante complicados porque no hay un criterio unívoco para decir que algo es plagio. Te puede pasar que tenés tres peritos que te dicen que algo es plagio y un juez que diga que no lo sea. Y eso, en todo caso, es una cosa que tendría que ver la justicia. De hecho, sí. En el caso del mexicano Salvador Uribarri, ya inició acciones legales allá en México. Ahora, el tema para mí y para Juan, mucho más relevante que esto, es preguntarse cuál es la credibilidad o qué grado de credibilidad se le exige al representante de una parte de la ciudadanía. Eso es lo relevante. O sea, ¿qué grado de elaboración tiene el razonamiento de una persona que hoy, a la luz, supuestamente, de acuerdo a lo que vimos en algunas encuestas, sería uno de los presidenciales más importantes para el 2023? Claro. Tomás Rodríguez, periodista que trabaja en la revista Noticias de Editorial Perfil, escribió junto a Juan Luis González la tapa que está circulando ahora, que a lo que Javier Milei llamó una operación, la que hablan de este hallazgo de haber encontrado, largos tramos de copy-paste de otros autores que no son debidamente citados, ¿no? Gracias, sí, Tomás. Claro. No, por favor, a vos, María, muchas gracias por el espacio. Hasta luego. Yo decía también de los discursos, igual de las cosas que pasaron últimamente con Milei, una de las cosas que más me preocupó fue su referencia a no voy a pedir perdón por ser blanco, rubio, de ojos celestes, que trae la discusión algo que por suerte no tenemos mucho en la política argentina, que es la discusión acerca de la raza y el color, ¿no? En un momento en el cual un joven en Estados Unidos entró a un supermercado en un barrio negro y mató a 10 personas abonando la idea de la supremacía blanca, de la sustitución, además, una idea tremenda que tiene que ver con la sustitución de personas. Es como una idea de que hay una gran conspiración en el mundo para que implantar población negra, latina, etcétera, y de esa manera lograr que la población blanca en Estados Unidos quede en minoría y dominada o controlada por esta suerte de invasión de aquel que no es blanco, ¿no? Entonces siempre es muy peligroso meter la idea de la raza en este tipo de discusiones y sobre todo la idea de que sos superior porque sos blanco, ¿no? Con respecto a o sea, no sé qué te da de distinto. Bien, 7:36 de esta mañana, Guido Berkovich, mi compañero hoy porque está David con un asunto familiar, así